Luego de sostener varias reuniones de trabajo, las autoridades ediles y los vendedores de los alrededores de la Plaza de Armas de Yurimaguas acordaron liberar el perímetro de la misma como parte del cumplimiento de la ordenanza que busca regular el comercio ambulatorio en vías y espacios públicos. Desde tempranas horas del día, la Plaza Mayor de nuestra ciudad lució libre y despejada, sin la presencia de comerciantes que afectaban el ornato del centro histórico de Yurimaguas. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Servicios a la Comunidad, regidor Carlos Escobedo Berríos. El concejal saludó el acatamiento de la disposición edil por parte de los comerciantes de Yurimaguas, quienes se mostraron de acuerdo con el ordenamiento comercial en nuestra ciudad. Estamos dando cumplimiento al acuerdo del Consejo de Gobierno, ¿no?, sobre lo que es el ordenamiento de las plazas de armas, ya sea vehicular y sea los vendedores ambulantes. Pues de esa manera, el día de hoy, contigo, desde la madrugada, estamos tratando de reubicar a los vendedores de caramelos, los vendedores de helados, incluso los vendedores del anticucho en la noche, que han hecho prácticamente un mercado a plaza de armas. O sea, lo que nos quiere mencionar es que estos vendedores de variedad que usted está mencionando no van ya a tener espacio aquí en la plaza de armas. Definitivamente ya no, porque hay un compromiso de por medio con ellos. Hemos socializado el tema, nos hemos reunido con ellos, tenemos un acta firmado en que ellos mismos ellos ponen la buena voluntad de reubicar. ¿Están de acuerdo con esta? Están de acuerdo totalmente con lo que la ordenanza de la municipalidad, ¿no? Ahora, ¿dónde se les está ubicando ahora a estas personas? Bueno, hemos quedado en que cada uno va a ver su sitio donde colocarse, pero fuera del perímetro de las plazas de armas, ¿no? Como digo, es para todos, para los vendedores de chicle, para los heladeros. De esa manera, como digo, estamos ya dando pues, cumplimiento a las ordenanzas. Ahora, ¿esto solamente se está aplicando por unos días o ya va a ser permanentemente? No, esto es permanentemente ya. Estamos bien el día de hoy coordinando con el señor alcalde para ver de qué manera el personal esté todos los días aquí en la plaza, como les digo. Y de esa manera pues estamos trabajando, ¿no? Porque más que todo en la comisión que compete a esto, al servicio a la comunidad. Asimismo indicó que una siguiente coordinación corresponde hacerlo con la Gerencia de Seguridad Ciudadana por la presencia de vehículos menores en los alrededores de la Plaza de Armas. Carlos Escobedo, regidor provincial, informó que se continúa con el proceso de socialización del proyecto de la ordenanza municipal que permita establecer un nuevo horario en el inicio y término de las actividades comerciales que a diario se cumplen en el centro de abastos de nuestra ciudad. Vamos a tomar el alcance del asunto sobre lo que es el tránsito, más que todo de motos nada más, ¿no? Porque ¿cuál sería la propuesta entonces que usted ya está pensando llevar? Bueno, en sí, la ordenanza está bien dada, o sea, la mayor parte de las plazas de armas es zona rígida, ¿no? Es prohibido el estacionamiento de motos, pero viendo el pedido de los señores empresarios que están con todas las plazas de armas, en eso estamos trabajando, ¿no? Para que Yurimaguas pues tenga una nueva imagen y que los amigos que nos visitan pues de alguna manera se lleven una buena impresión de Yurimaguas, ¿no? Y no solamente esto vamos a hacer con las plazas de armas, también estamos en conversaciones con los vendedores del mercado. Y hemos tenido una conversación previa. El día de hoy nuevamente estaremos en el mismo mercado, el mismo lugar de los hechos. Y hay una gran aceptación, ¿no?, de que el horario de trabajo sea hasta la 1 de la tarde, ¿no? Bueno, socialicemos el tema y posteriormente de aquí a un mes o 20 días ya se darán también de igual manera cumplimiento a la ordenanza de que lo que vitamina pues que a 1 de la tarde el mercado ya está totalmente limpio. Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, construyendo juntos un mejor porvenir.